donde se reunía el grupo de tambores en cualquier lugar y la gente pues
se encontraba en la plaza en ese momento, desde el lugar que estaban conversando con su pareja, con su amiga, con su mujer, con su hermana, pues ahí mismo determinaban bailar al son del tambor, y entonces cada uno en su lugar bailaban sin necesidad de agruparse. Aquí nos agrupamos porque el escenario es pequeño y, claro está, no tenemos más expansión. Esto es lo que se llama un baile de plaza. Ustedes podrán notar que detrás de estos cinco golpes del tambor y de este carcajío de las chácaras, voy a decir carcajío porque es un término que usamos nosotros, hay una gama de expresiones. No hay más porque no hay más gente. Ustedes lo podrán observar. Vamos seguidamente a bailar en la misma forma, que ustedes noten esa gama de expresiones al compás del tambor y a la voz de Benito, que nos va a cantar esta historia que tiene lugar con el pie, que dice lo siguiente: con cariño mi alma encierra los valores de mi tierra. Y alma encierra
el gala lo que guste y diga el gala lo que quiera. Ay, con cariño que alma es tierra, amores de mi tierra. Que si hoy al mediodía yo puedo estar en su puerta. Bien, señores, muchas gracias por todos esos aplausos. Y para terminar, ya cerrar el acto por esta noche, pues por lo que veo, lo estamos cerrando nosotros. Vamos a dar la despedida después de haber actuado ya dos veces, uno como en la plaza y otro como en los bailes familiares, por ejemplo, en un bautismo, en una muerte de cochinos, en cualquier festejo que tuviera lugar entre los familiares o los vecinos, dentro de un grupo. Entonces, ahora mismo vamos a hacer lo último que se ha hecho con el tambor y la chácara. Me ha faltado explicar un poco cómo es el tambor de La Gomera. El tambor de La Gomera, como ustedes ven, es un cilindro muy parecido a todos los demás tambores que existen, pero tiene algo muy peculiar el tambor de La Gomera, muy particular. Tiene un alambre que cruza la circunferencia por la mitad, en el lado opuesto del que se maja, que es el que motiva la multiplicación de este sonido que solamente lo tiene el tambor de La Gomera. Decía que este baile que vamos a hacer a continuación para terminar es el que últimamente se ha hecho delante de las procesiones. Todos sabemos que el tambor de Canarias, de La Gomera, tiene una gran influencia castellana después de sus orígenes. Y esta influencia castellana, pues, lo llevó a participar de lo que nos trajeron desde allá. Hemos tenido que pasar a formar parte, y el tambor, por supuesto, también. Pero todavía en La Gomera, en aquella isla pequeña, en aquella tierra a la que todavía no ha llegado el progreso, tenemos la gloria, la riqueza de mantener un aire sano, unos montes frondosos y verdes y un tambor que no se ha acabado y esperemos que no se acabe nunca. Ese baile de procesión. Va a cantar José Ortiz delante de la procesión, imaginemos que vamos delante, delante de la imagen. Va a cantar José Ortiz ese pie de romance que dice, hace alusión a lo que antes decía el presentador aquí, cuando mencionaba nuestras posibles raíces bereberes, y ya yo lo dije antes también. Por eso el pie de romance dice, vengo buscando las ramas, vengo buscando la rama de mis raíces tempranas. Buscando la rama de mis raíces tempranas.
Bien, por si algo faltaba, voy a poner el broche diciéndole a todos estos compañeros de los países que nos visitan, les vamos a decir en un lenguaje muy aborigen gomero, adiós, hasta siempre, llévense nuestro cariño. Se lo vamos a decir con el lenguaje del silbo de la gomera. Ese aplauso